Sección es el presupuesto eh, Bueno, en la recaudación que han tenido los, los estrenos de la semana pasada sí, eh, sí. Los más carteros de los que vamos a hablar son de Dungeon and Dragon y de Mario Bros. Eh, vamos a decirlo muy por encima, ¿vale? Los dos, los dos resultados y ya comentamos un poquito y ya pasamos a, a la otra sección. Eh, Dungeon and Dragon tuvo un presupuesto de 151 millones y ha recaudado a día de hoy 126. Eh, con la suerte que vamos posiblemente para el. Llega a los 130 con mucha suerte. Mientras tanto, Mario, eh, Mario Brown, la película tenía un presupuesto de 100 millones y ha recaudado la friolera de 421, 27. Eh, una barbaridad, en, eh. En una barbaridad. película con mejor estreno de la historia. Ha superado a Frozen, eh, a Frozen 2 eh, como mejor estreno de la historia. Es un pepinazo de película. Ya han confirmado secuelas. Han confirmado. Bueno, han confirmado la segunda parte. Han confirmado también un spin-off de, de King Kong. Y yo creo, sinceramente... De Donkey que... Kong, querrás despertar. Perdón, 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 me confunde, sí, Donkey Kong, Perdona, Manu. mano. Y, y creo, sinceramente, que al ritmo que van, los 500 millones van a caer este fin de semana. Fijo, o sea. Yo, sí, yo como bien. adelanto, yo como adelanto, yo, Mario Bros, en primicia, este fin de semana va a ser 427 con 8 euros, ¿eh? que voy a poner yo ahí. Para vaya verla, muy bien. Claro, claro sí. efectivamente. Muy Entonces, bien, 8 euros bien. va a subir la taquilla. Tú, ¿Qué, tranquilo. ¿Qué pensáis? Yo no es, es justo, justo, no es justo, eh, porque yo personalmente pienso que, que me alegro mucho por Mario Bros, pero me da mucha pena por Doñon Dragon, porque la consiguieron una, una película que creo que a, a dos 4 cuatro que estamos aquí, no, no sé si alguno la ha visto pero yo no, si la, yo no la, si la he visto, veis, pero ha, he, he, oído, he oído hablar muy bien de ella. ¿eh? Si la veis, yo creo que os va a molar. Y creo que es una película que puede empezar una un franquicia y ser muy interesante ves cómo avanzan los, los personajes y demás. Sobre todo, mm, eh, no sé, creo que es un proyecto con mucha potencia que no va a salir porque Paramount no le va a invertir billetes. Eh, es que lo, lo, lo estrenan el mismo fin de semana, ¿verdad? No, lo no estrenaron sí, el muy fin muy de muy semana bien. de antes. Lo hubiese ido mucho mejor si lo hubiesen estrenado este fin de semana. Y estoy 100% seguro. Ha sí. sido una cagada por parte de marketing que tienen que haberla puesto después del estreno de Mario Bros Porque es que no hay que tener luces tampoco para ponerte con, un, con una bomba. Es que, eso iba, es que todo el mundo sabía que Mario Bros iba a ser una bomba. Nosotros lo llevamos diciendo desde sí. el primer por Eso digo, final. ¿no? Que lo han estrenado la misma vez la semana pasada, ¿no? No, que lo eh, han estrenado. la doña Dragon se estrenó una semana antes, Álvaro. Vale, una semana antes. Gracias, perdona. Nada. Díe, ¿Manu quiere decir algo? ¿aportar algún dato? Hombre, yo la de Un Dragon tenía ganas de verla, bien es cierto que, que me, me, me costaba un poco, me fue más fácil convencer al niño para pa ver a la de Mario Bros. Pero Un and Dragon tenía un antecedente. También es verdad que Mario Bros. también. Pero no sí, es el sí, mismo sí. antecedente para nada. Y solo con el tráiler te das cuenta de que no tenía nada que ver la peli antigua de Mario con la peli nueva de Mario. Sí, sí. Pero Un and Dragon sí que tenía un antecedente. Y, Era... y un antecedente bastante pestoso. Pero… Se pero hicieron pero una eso... peli de Dungeon Dragon, de Dungeon Dragon, y sí. resultó un puto fiasco y un puto desastre. Lo malo que sí. está, tío está muy bien. Claro, sí. pero es que… Volvemos a lo mismo. Si yo soy jugador… He sido jugador de Dungeon Dragon, es más, tengo la caja ahí de que quiero volver a pillarlo y tal. Y me gusta el rollo rol. Pero dentro del rollo rol, en Dungeon and Dragon, a lo mejor, eh, ¿qué te digo yo? En Vampiro en la Mascarada o en otros, pues sí hay, vamos a decir, figuras súper relevantes y súper conocidas por todos los jugadores. En el caso de Vampiro en la Mascarada, Caín y otra serie de, de factores, ¿no? Pero en Dungeon and Dragon, es todo muy default, es todo muy. Quiero decir que sí, que habrá gente importante y héroes importantes, no te digo yo que no, pero la mayoría de los jugadores de rol de, de Dungeon and Dragon no se saben a esos jugadores importantes según el libro, sino son. Yo te has pedido un jugador, tú eres ese, el otro es este, y cada uno se genera su mundo. Es como es, es, un, es un Playmobil. Tú haces una peli de los Playmobil y tú sabes que vas a ver Play pero tú no sabes a qué personaje vas a ver. Igual pasó en la peli de Lego. Tú no sabías a qué personaje ibas a ver. Porque no había nadie famoso o destacado de por sí. Entonces, si ya de por sí no sabes qué te vas a encontrar, sabes que vas a estar ambientado al mundo de Dungeon and Dragon, que es lo mismo que decirte, mira, dentro de lo que es rollo medieval fantasía con tal, exactamente los que cumplen cumpliendo las reglas de Dungeon and Dragon. Y dices tú, vale, pero si no te sabes las reglas, pues te suda un poco el papote. Si cumplen esas reglas o no, no sé si me estoy explicando. Sí, pero no sé, yo lo veo también que es una peli que simplemente se ha vendido como una peli de aventura y, y no se ha enfocado por el tema de que tenés que ser fan del juego para conocer muchas cosas. Yo nunca he jugado a DD, he hecho otro, otro tipo de partidas totalmente distintas. Uh -huh. De rolera, y vamos, sabía, me he visto muy identificado porque sabía cuando había una picia, sabía cuando el, el más te intentaba hacer, ¿sabes? Como que eso. Pero pues, no tanta está... gente ha jugado al rol, yo sé pero, pero que te dentro, dentro de eso sin saberlo, o sea, eso, es un plus que está si ha jugado. Pero fíjate, claro, eso es un plus si ha jugado, pero fíjate que, por ejemplo, había, eh, creo que había también, corregidme si me equivoco, una serie de animación basada. En, un, en una partida de rol o algo así. Sí, vos más China, creo que lo ha puesto Álvaro. Sí, es como... lo, China. Eso. Eh, y sin embargo, dice tú, vale, muy bien, sí, en una partida de rol, pero muchas veces necesitas ver a la persona que está al lado, o sea, ver, ver esa partida de rol, ¿sabes? Porque necesitas ver esas reacciones humanas y, y entender... Esto tú lo conoces por la comedia, no es lo mismo la improvisación que la comedia ya preparada y cuando va, haces improvisación la gente valora que vea, que note que realmente es improvisación. Sí. Pero si la gente no sabe que estás improvisando, no lo valora de por sí, porque no sabe que estás improvisando, se piensa que lo tienes preparado y no, lo estás improvisando. Ese es su verdadero mérito. Pues con Duño y el Andragón pasa un poquito de lo mismo. Está basado en un mundo, en unas reglas que si tú no las conoces no las puedes valorar. Entonces, bueno, creo que, entre creo que... eso y el fracaso anterior de la película de Dungeon and Dragon, que a nadie le interesa una puta mierda, y mira que conto con actores famosillos, pues no sé. Juanlo, tú sí la has visto y tú no has jugado mucho a rol, ¿no? No, 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 yo no he jugado a Dungeon and Dragon, yo conocía pues, eso. Eh, tengo amigos que han jugado, conocía la serie animada de los 80, a la que le hacen, por cierto, un guiño muy gracioso en la película, y, y, pero la película... Como yo no tengo... Ver, evidentemente es como dice Josepe, ¿no? Se, se entiende, como hay muchas referencias a ser un juego de error, a campaña y demás. Pero es que como película de aventura me ha funcionado muy bien, me ha funcionado muy bien. Tiene mucho de, de esa espada de brujería de los 80, tipo Legend, tipo la princesa prometida, Lady con Y a mí la película me ha funcionado muy bien a nivel estético, con algunas resoluciones visuales que yo no me esperaba para nada. Me parece que todos los personajes son carismáticos, que el casting es muy bueno. Y es una pena que la película no haya funcionado. No, no está dándose el batacazo que se dio la de la que ha Manu, la del 2002 cosas así con Jeremy Iron pero no está funcionando como se esperaba. Y es una pena porque yo ya digo, yo que salí de la película encantadísimo. Ya iba con predisposición de que me gustara porque no le tenía mucha esperanza al proyecto, pero el tráiler ya me gustó. Y yo con la película me lo pasé muy bien, pero ciertamente no está funcionando bien y Super Mario, pues con el cochecito del Mario Kart, Carpo pues, le ha pasado por la derecha y, y es la que está barriendo. Esa no la he visto, pero intentaré subsanarlo la semana que entra o a finales de esta. Es que también Manu tiene razón en el sentido, que al fin y al cabo Manu, eh, perdón, Mario es un icono mucho más reconocido que D&D. Claro, de, de, claro. es que tiene una marca que no tiene personajes carismáticos que puedas promocionar, que puedas moverlo, y ahí Manu tiene toda la razón del mundo. Fíjate, es que, fíjate por ejemplo, adorable. Warhammer sí tiene personaje claro. que tú digas: este personaje, este sí. es tal, este es cual, este no sí, sé sí. cuánto, y evidentemente no te lo vas a saber ni se lo vas a saber todo el mundo. Pero, hostia, el empe si conocéis una mijita de Warhammer en 40.000, 4K, sabes quién es el de puto emperador de la humanidad. O sea, es que lo sabes. O sea, quién es Horus? o los dioses del caos, o sabes, ya está. Ya con esas representaciones, verla trasladada en pantalla, pues guay. Pero tú imagínate que yo te digo, mira, vamos a hacer una serie basada en el mundo del Señor de los Anillos, donde no va a salir absolutamente nadie que tú conozcas, ni se va a hacer referencia a ningún personaje. De nada, de nada, de nada. Pero no es que te voy a. De, no, de no, no. no, no, no. No, no. En los anillos de poder. Hay referencia. Pero fíjate, referencia a 10, hay referencia. Sí, 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 sí. Salen personajes, ¿qué tal? Y, y, importante, sale el anillo, Bueno, sale el anillo, saldrá. Se hace referencia a los anillos de poder. No, pero yo te... ni eso. Nada. Nada, nada de eso. Es una aventura de un montará por ahí. Haciendo sus cosas. Es un poco también, al principio nos echaba un poquito para atrás, o sea, en Star Wars, porque había mucho culto al de este de los Mandalorianos y tiene muchos fans y tal, pero cuando al principio te plantaban el proyecto de, de, de Mandalorian, dice, es un Mandaloriano en un periodo en el que no vamos a sacar a prácticamente ningún de este famoso, al principio, luego ya tiraron de ahí, pero al principio era como, no vamos a sacar a nadie famoso. En de, de Star Wars, iba a ser un Mandaloriano, no, no Boba Fett, que es el más famoso, no, no, uno, X, Mandaloriano X, no es el tat. Pues entonces la gente al principio dice, bueno, ¿y ¿por qué voy a ver esto? Pues alguno porque era muy fan de ese Mandaloriano, otro porque tal, y otro porque era Star Wars. Pero sí. tiene un set de donde tirar. Dungeon and Dragon no tenía un set de donde no. tirar. Te sí, repito, sí, pero... es como la película de los Sims. Dice, voy a hacer la película de los Sims como no me saque esa Homero lápida no no tengo ningún otro elemento claro, sí, sí